Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, en Puebla, un joven de 12 años pasó varios días en estado de coma después de que fue golpeado por varios de sus compañeros de clase al ser objeto de bullying. Esta es la historia. Antonio de Jesús Monje estudiaba en la Escuela Secundaria Oficial Galileo Galilei, pero desde el pasado 28 de octubre solo ha salido de su casa para ser trasladado al hospital. Padece parálisis en la mitad de su cuerpo, ha perdido la memoria, no reconoce ni a sus padres y hermana y balbucea cuando quiere hablar. La causa: fue golpeado hace casi un mes por sus compañeros de la institución educativa localizada en la colonia Santa Margarita de la ciudad de Puebla. Que el 28 él llegó y estuvo bien en la casa. Todavía salimos con él a dar una vuelta y en la calle que sigue atrás, me dice, aquí le pegaron a un amigo, pero nunca dijo que le habían pegado a él. También Yasmín, hermana de Antonio de Jesús, recuerda que ese día llegó sucio y que le contó a su madre sobre un fuerte dolor de cabeza, lo que interpretaron como que tenía hambre. Sin embargo, a la mañana siguiente inició su peregrinar por hospitales y salas de cirugía por la existencia de un coágulo en el cerebro. De esta manera fue necesario abrir el cráneo. Después, el adolescente cayó en estado de coma y aunque ya despertó, su vida ya no es la misma. En la Escuela Secundaria Oficial Galileo Galilei, su director Margarito Basilio Gómez niega que el estado de salud de Antonio haya sido consecuencia de una golpiza por parte de sus compañeros. Pero no en la escuela. Sí. ¿Dónde lo golpearon? Tenemos conocimiento, no fue en la escuela, fue una parte por conocimiento que nos han dicho, el trabajo que ya hicimos, en un lugar que le llaman el Pumba, que está aquí abajo. O sea, ¿cerca de la escuela? Cerca de la escuela, aquí abajo. ¿Cómo? ¿El Pumba qué es? Es un campo. Un campo deportivo. Pues ahora sí, como dicen, el escuchar es una cosa y el ver es otra. Generalmente yo no he visto ese tipo de pandillerismos en esa zona. ¿Sufre el plantel de bullying? Bueno, los estudiantes sufren de bullying aquí en su plantel. Dicen a veces, y no lo tomemos a mal, el bullying existirá siempre y cuando lo dejemos. La Secretaría de Educación Pública tomó la decisión de separar a Basilio Gómez de su cargo de director porque no reportó de manera inmediata el caso y prometió una investigación a fondo. Les informó desde Puebla, Fernando Pérez Corona. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.